¿Qué es una clase de canto? Bueno, cuando uno va a una clase de canto va a aprender cómo afinar, cómo frasear, cómo hacer notas agudas, notas graves, registros medios, cómo hacer que una frase, bueno, ya me refería al fraseo, pueda tener coherencia, no cortar las palabras, a menos que venga escrito así, no cortar las frases. Sin embargo, en algunas obras de estilo barroco, bueno, las frases son tan largas que hay que respirar de forma que no se note tanto. Como hemos dicho, aprender a cantar es aprender a respirar. Técnica de canto de glisando. Glisando es una técnica que va de lo grave a lo agudo y de lo agudo a lo grave de forma continua, no se detienen en ninguna nota en específico hasta llegar a la otra nota. Glisando de grave a agudo. Técnica abierta. Glisando de agudo a grave, técnica abierta con I. Glisando grave a agudo con E. Glisando agudo a grave con E. Glisando grave a agudo con O. Glisando agudo a grave con O. Vamos a hacer la técnica de staccato con la voz, voz abierta. Con I. Técnica de staccato con la E. Técnica de staccato con la O. Técnica de staccato con la U abierta. Técnica de staccato con la A. Técnica de staccato con la I en forma operística. Técnica operística con la E. Staccato. Técnica operística con la O. Staccato. ¿Cuántas horas debes practicar canto diario? En realidad lo recomendable es entre una hora y dos horas. Y lo demás puedes estudiar, si realmente quieres estudiar todo el día, bueno, puedes escuchar muchas obras de los grandes cantantes de ópera, grandes cantantes de cualquier género, heavy metal, del pop, todas las técnicas te van a ayudar. ¿A qué edad iniciar la el estudio del canto? Bueno, desde el vientre materno hay que estar fomentando el estudio del canto. Si la madre
pone grabaciones de ópera o de coros, de cantantes buenos, bueno, va a nacer muy bien su hijo. Bueno, es un gran apoyo, desde el vientre si se puede. Y no hay edad, usted puede cantar a cualquier edad. ¿Es bueno cantar todos los días? Claro que sí es bueno cantar todos los días. Todos los días que puedas cantar debes hacerlo. Siempre cantar va a canalizar todas tus emociones. Es una especie de catarsis donde tú puedes controlar muchas de tus emociones. La ira, la pereza, cualquier tipo de emoción. Ese poder, esa energía puede o bien destruirte o la puedes canalizar a través del canto, de la interpretación. Incluso la tristeza, que se convierte en alegría a través del canto. Ejercicios para la respiración. Para la respiración, los ejercicios que podemos dar son aspirar, retener y luego expirar, sacar el aire. Hacerlo por la nariz y por la boca también. Hay gente que no lo recomienda, pero sí es bueno, todos los recursos posibles. ¿Qué significa apoyar en canto? ¿Es bueno a apoyar? En realidad, ese es un punto muy importante. Ustedes escucharon incluso a maestros de canto famosos que dan clases en distintas partes muy, muy importantes, pues que les dicen que apoyen como si fueran al baño, que hagan ese esfuerzo. Y sin embargo, otros maestros que también son importantes recomiendan no hacerlo porque pueden salir hernias. Y eso es una gran realidad. Te recomiendo que cuando cantes no hagas como que vas al baño y ya le metes más fuerza. No. No, 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 ese esfuerzo es inútil, te puede lastimar. El canto es más expansivo, la voz más fuerte. No necesité de apoyar y que voy al baño y ya se salieron todas las, descomearon, ¿no? Dicen. No, es en realidad mucho más expansivo el canto, como una luz que brilla, ¿sí? Claro, requiere cierta posición, respirar, utilizar el diafragma, los pulmones o resonadores naturales, incluso todo el cuerpo. Ejercicio circular con la voz. Si vemos aquí vamos de un sonido central a uno agudo, central y grave. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el símbolo que es simboliza do, bueno, puede ser cualquier sonido. Muy bien. Ahora con ejercicio circular, ejercicio cíclico con la ejercicio circular con la E. Ejercicio circular con la O. Ejercicio circular con la U. Ejercicio circular con la ¿Qué es el portato? El portamento es un recurso como deslizando slide en chiquito, ¿sí? Vamos a llegar a esta nota, por ejemplo. Do, re, nos deslizamos. O a la inversa.
¿Es importante vocalizar? Sí, es muy importante vocalizar, es como hacer ejercicio, sentadillas, lagartijas, correr. El ejercicio físico es importante para tener buena condición física. En el caso de la vocalización es importante para que puedas hacer escalas, intervalos, arpegios. Es fundamental vocalizar. Si puedes vocalizar diario incluso unas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, estaría muy bien. ¿Qué cuidados debo tener con la voz? Bueno, ese es un aspecto muy importante. La voz es un instrumento que no puedes comprar de nuevo. Con el que naciste, lo tienes que cuidar hasta el final de tus días. No es como una guitarra que compras, un piano, un amplificador, no, no. La voz la llevas los 24 horas del día. Y esas 24 horas del día, lo que sientes, lo que piensas, tu estado anímico, todo influye, la temperatura ambiente para tu voz le afecta bastante. Entonces te sugiero que la cuides demasiado. No es bueno que fumes tanto, bueno, de preferencia no fumar. Los fríos y los calientes también tener cuidado. En mi caso yo sí siempre he tomado cosas frías, no pasa nada. Pero todos los excesos son malos, ¿sí? Y bueno, ponerte una bufandita, lo que sí es terrible es que salgas a cantar al aire libre. Te lo digo por experiencia propia, al día siguiente siempre terminas afónico. Entonces lo más que puedas cuidar tu voz en grado extremo, bueno, es fundamental. Además, este par de cuerdas vocales, bueno, tienen bastante, bastante trabajo siempre. Entonces cuídalas. ¿Cuál es la posición correcta para cantar? Bueno, esto depende. Si estás cantando una ópera, a lo mejor la ópera requiere una posición en la que estés sentado, hincado, acostado, alguna posición especial o que estés de pie. Siempre con dignidad, con garbo, de una manera cómoda, en la que te sientas bien. Eso es muy importante. La afinación. Bueno, es importante que afines, y eso es algo muy importante. La afinación es un concepto muy abstracto, en realidad no existe como tal en la realidad. Es decir, a lo mejor lo que para nosotros suena afinado en otras culturas no suena tan afinado, ¿no? Nos comentaban el ejemplo de un músico japonés que la primera ocasión que escuchó a Bach, pues le preguntaron que cuál había sido su impresión, y él se puso a tocar muchas notas en el piano y dijo que estaba muy fácil, que en realidad Bach le parecía muy fácil. Entonces así es la afinación. Con el sistema Kodály tú puedes aprender a cantar, puedes aprender a afinar. Es importante que conozcas los símbolos básicos del sistema Kodály. Do en el sistema Kodály o Do móvil. Este es Do. Do. Escala Re en el sistema Kodály. Re, este es Re. Mi en el sistema Kodály, Mi. Fa en el sistema Kodály, Sol. Sol en el sistema Kodály, La en el sistema Kodály, Si en el sistema Kodály. Para evitar confusiones con el sistema Kodály, ya que los bemoles y los sostenidos se ejecutan de otra manera, únicamente vamos a hacerlo movible. Do, do sostenido, do, do bemol, re, re sostenido, re, re bemol, mi sostenido,
mi sostenido, mi bemol. Fa, fa sostenido, fa bemol. Sol sostenido, sol bemol. O sea, al frente, arriba, al frente, abajo. La sostenido, la bemol. Si, si sostenido, si bemol. Ejercicio de vocalización con el sistema Kodai. Vamos a vocalizar las notas. Do, re, mi. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa, sol. La, si, do. Do, si, do. Do, si, la, sol. Sol. La voz gutural. Bueno, ustedes saben que para el heavy metal, el rock pesado, se utiliza una voz gutural. Es importante que hagas todas las técnicas, pero sin lastimarte. También la voz gutural. Vamos a vocalizar arpegios. Arpegio mayor con mi. Mi, 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 mi. Arpegio mayor con me. Me, 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 me. Arpegio mayor con mo. Respiramos, nos llenamos de energía y poder. Mo. Mayor con mu. Mu, 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 mu. Arpegio mayor con ma. Ma, 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 ma. Mi, 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 mi. Escala descendente con mi. Mi, 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 mi. Semitono, registro grave. Semitono ascendente. Semitono ascendente. Mi, 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 mi. Semitono descendente. Mi.
mayor descendente en cascada en escalas por terceras descendentes. Mi, 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 mi. Escala mayor descendente con me. Me, 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 me. Escala descendente con mo. Mo, 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 mo. Escala descendente con mu. Mo, 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 mo. Escala descendente mayor, escala mayor descendente con a. Recuerden que son 7 grados. Escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Escala mayor con mi. Mi, mi, mi. Escala mayor ascendente. Mi, 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 mi. Escala mayor ascendente con me. Me, 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 me. Escala mayor ascendente con mo. Mo, 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 mo. Escala mayor ascendente con mu. Mu, 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 mu. Escala mayor ascendente con a. A. Escala mayor descendente con mi. Mi, 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 mi. Escala mayor descendente con me. Me, 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 me. Escala mayor descendente con mo. Mo, 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 mo. Escala mayor descendente con mu. Mo, 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 mo. Escala mayor descendente con ma. Ma, 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 ma. Escala mayor ascendente por terceras. Mi, 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 mi. Let's go.
la mayor ascendente por terceras. Mi, 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 mi. Escala mayor ascendente por terceras. Me. Me, 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 me. Escala mayor ascendente por terceras. Mo. Mo, 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 mo. Escala mayor ascendente por terceras. Mu, 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 mu. Escala mayor ascendente por terceras. Ma. Ma, 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 ma. Escala mayor descendente por terceras. Mi, 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 mi.